El no entender todas las técnicas, estrategias de negociación, eso te perjudica a vos. Eso hace que vos no puedas obtener lo que realmente te mereces. Estoy cuidado, tenés que estar estudiando, tenés que estar analizando, porque la negociación es una habilidad que si vos no estás en competencia, si vos no, no, no te preparas, va a haber alguien que negocie mejor, va a haber alguien. Y si esa persona no quiere hacer el ganar, Ganar con vos, vos vas a hacer el menú del almuerzo de él. Entonces cuidado con esto, cuidado. Hoy quiero mostrarte este libro. Este libro creo que vale la pena. Chris vos fue negociador del FBI. Este libro es brillante. Este libro Ayuda y trae una, una recopilación de un montón de cosas que realmente nos hace valorar por qué, por qué él estuvo en la práctica. Y eso es lo que yo valoro tanto de este libro. Quiero darte tres puntos claves de este libro para que los veas y te voy a, te voy a hacer referencia a otras universidades, otras cosas, como para que tengas y veas Realmente tenés que valorar este libro. Lo mismo con Nunca temas negociar. El Nunca temas negociar está en Amazon. Lo podés conseguir en Amazon, te va a servir. Y yo te digo una cosa, en cada, cada vez que yo hablo y veo un libro bueno como esto, lo vas a ver acá. Lo vas, hago las marcas, te muestro dónde tenés que ir, cuál sería la parte que tenés que, tenés que ir, indagar más, ¿no? La verdad es que a la gente que le gusta este tema sabe que tiene... Que hacerse mejor y una vez que uno se hace que uno empieza a aprender este esto es este, se hace una bola de nieve uno empieza a aprender más 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 y es muy muy útil no entonces uno de los primeros puntos que quiero mostrarte de este libro es él habla del no él habla del no y él dice el no es algo que tenemos que dejar que nuestro contraparte lo diga y qué es lo que nos pasa siempre cuando alguien nos dice que no cómo nos sentimos nos sentimos mal nos sentimos oh, ese no me gusta ese no, qué pasa pero no él habla de que el no es algo bueno el algo es algo que yo tengo que buscar ese no cuando la persona me diga que no no quiere decir que no quiere quiere decir que es como que toma en control lo que está diciendo es para a ver, eh, nos ordenemos, tenemos que tener control acá. Eso es lo que tenemos que buscar. Busquemos la habilidad de mantener el control. Entonces, ¿qué es lo que inteligentemente tenés que hacer? Tenés que darle el control a tu contraparte. Tenés que dejar que tu contraparte diga y hable de ese no, que diga no, no, a ver Pablo, para, no, 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 déjamelo pensar, ¿no? Entonces ese no. Si bien a mí me afecta, no nos, tiene, no nos tiene que afectar. Tenemos que estar, ok, ok, vamos, sigámoslo pensando, sigámoslo estudiando. Acuérdate de eso, el no no es algo malo y lo que yo tengo que buscar no es el sí, el habla, no es ese sí. Lo que yo tengo que buscar, eso es lo correcto, eso es lo que él busca. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, sí, 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 Pablo, mándame el documento. Sí, sí, Esteban, mándame, mándame las cosas. Ese sí no dice nada. Lo que dice es cuando me digo, eso es lo correcto, eso es lo que yo quiero, Pablo, mándame el documento, eso es lo que quiero, eso es lo correcto. Entonces, hay una gran diferencia entre el no, ¿no es cierto? Que ese no me lleva a que yo pueda interpretar, pueda estudiar. Bien, ese es el punto número uno. El punto número dos es el tema de que todo negociador está explorando, está descubriendo. Él habla de que, ¿cierto?, hasta, hasta le hace hincapié a que... No, él no se prepara mucho. Cosa que yo estoy tan de acuerdo en la parte de negocios, en la parte de familia. Eh, y la preparación, inv invertir tiempo en preparación te ayuda. Pero él dice, ah, bueno, pero muchas veces no nos preparamos. Y ese es el punto de él. Y me parece muy válido y muy bueno. Este, pero entendamos esto. Dice, tenemos que ir a descubrir. Siempre el mejor negociador es aquel que va y descubre al otro. Que va y sabe. Que va y... y ¿Y cómo, cómo lo hago yo? ¿Por qué yo en mi libro Nunca temas negociar te hablo de, de el otro es el héroe? Porque pensando que el otro es el héroe, utilizo la empatía para descubrir, para entender, para saber, para que mi subconsciente esté tranquilo y yo pueda comprender más sobre vos. Eso es clave y él lo dice una y otra vez. Yo tengo que ir a descubrir al otro, a entender. Utilizar la empatía estratégicamente para poder comprender qué es lo que quiere, cómo se siente, todos esos detalles que me van a ayudar a mí a ser un mejor negociador, me van a ayudar a mí a dar una mejor propuesta, me van a ayudar a mí a avanzar, me van a ayudar a darme cuenta si este negocio me sirve o no me sirve. Bueno, imagínate que estás negociando como Chris Voss, no te podés preparar mucho para ir a una negociación con rehenes. El que dice cuando vas ahí, cuando estás en la negociación, lo que vos haces es descubrir, descubrir al otro. Es fantástico este ejemplo, es fantástico entender eso. En mi libro Nunca temas negociar, que lo puedes conseguir en Amazon, yo lo explico una y otra vez. Cometemos un error en no darle la importancia que tiene. El, la contraparte, en creer que lo más importante es que yo diga lo que yo quiero hacer o lo que yo estoy buscando. Para nada. Lo más importante es descubrir a la contraparte, entender, buscar cómo yo puedo satisfacer los intereses de ellos y en base a eso yo voy a satisfacer mis intereses. Por eso. Toma nota de esto, es muy importante. Te voy a dar un tercero que te va a encantar. Es la regla del 7 38, 55 Toma nota, 7-38-55. Esta es una regla de un profesor de la, Universidad de, de, de la Universidad de California, Los Ángeles, donde él dice, la gente cree y estamos todos estancados en que qué voy a decir, que lo que voy a decir es lo más importante, que esto, que lo otro, pero presta atención que... No es verdad, no es verdad, no es verdad. El 7% de importancia es la palabra. La palabra juega un 7% de importancia. Y sabes quién juega más el 38%, la tonalidad. Como lo decís. ¿no? ¿Y sabes quién juega aún más el 55% de importancia en la negociación, en esta discusión que tenemos? Que todo estos estudios lo has he hecho, la Universidad de California lo han visto. Es cierto, la posición corporal, este, como la actitud que tengo corporal hacia vos. Entonces, yo, me puedo, yo puedo descubrir que una persona quiere hacer negocio conmigo. Así esté equivocándose las palabras. Así esté equivocándose el tono de voz. Yo me doy cuenta por el cuerpo. Yo me doy cuenta. ¿Cómo descubrimos cuando una persona miente? No lo descubrimos por las palabras. Descubrimos porque las repite. Descubrimos porque explica demasiado. Descubrimos por la posición corporal, por la composición corporal, está tratando de, de irse, está tratando de escaparse. Hay un montón de pequeñas situaciones que hacen que tenemos que entender esta parte. Y te felicito porque estás viendo y acá tenemos más de mil videos. Por favor, baja esta hoja, hay una hoja de preparación. Está acá, hay una hoja de preparación, bájala. Esto te va a ayudar muchísimo en todas tus negociaciones. Fundamentalmente lo que estábamos buscando. Es poner tres puntos claves de este libro. Tres puntos claves que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Empezó a trabajar para el FBI aquí en Pittsburgh y ahora se ha convertido y es uno de los mejores negociadores a nivel mundial. Te recomiendo que lo veas. Este sistema de negociador es, es utilizando la empatía. Realmente nos da. Una forma de obtener lo que el otro está pensando. Como negociador, la parte de, de rehenes, cuenta esta historia que te muestro acá, la cuenta acá en el libro, de cómo, cómo le robo un banco en 1993. Bueno, espectacular. Te digo, este, no quiero ir en detalles, no está acá, pero eh, utilizando empatía, entendiendo a la otra persona, sabiendo eh, escuchar a la otra persona para que... Para que él nos escuche a nosotros. Él trabaja con eso, hace, hace muchos espejos. El espejo es el mirror que le dicen acá, donde repite un par de palabras para que la persona se siga extendiendo, siga dando su punto de vista. No te olvides, esto es, es un sistema brillante y vamos a verlo en detalle. El primero, la primera parte que te quiero dar es esto: los negociadores. También con esa, comenzar con esa mentalidad de descubrir, descubrir, entender al otro. Es como yo siempre digo, tenemos que entender para ser entendidos. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí lo explico. Porque si, si nosotros no transformamos ese momento para estar con él, para que, para que la persona se sienta a gusto, no nos va a decir nada. Y la, lo mejor que podemos hacer, la mejor forma este de, de, de trabajar es realmente es conseguir justamente el tiempo es el mejor amigo de un negociador y, y ahí es donde él explica durante su libro donde no vamos rápido pero no deprisa no no nos aceleremos demos eh, escuchemos más descubramos bien lo que quiere y él habla de una despacio, con calma, suavidad. Habla de la voz FM, FM voz, la FM nocturna donde la persona habla claramente. Entonces, te recomiendo que en todas tus negociaciones este, preste atención a eso. A no dar soluciones rápidas. A no querer llegar a, ese, a esa solución, llegar a esa parte. Sino que tenemos que ofrecer soluciones y tenemos que descubrir bien lo que quiere. Nunca sabemos a dónde vamos a terminar, pero es el proceso lo más importante. No es solo el resultado. La gente que se focaliza en el resultado es gente que le da mucha ansiedad porque si el resultado no está siendo favorable, eh, eh, la, las, la, los sentimientos, los feelings, ¿no es cierto, pueden eh, enturbear la relación. Tenemos que trabajar en el proceso nuestro. Tenemos que descubrir. Fíjate como él nos habla que en lugar de pensar en lo que yo voy a decir, tengo que pensar en la contraparte. Tengo que trabajar, tengo que hacer ese enfoque es en la contraparte, abarcar todo lo que el otro quiere decir. Tengo que investigar en el otro. Él siempre él hasta hasta habla de prepararse poco, porque durante la negociación tenemos esa interacción tenemos que trabajar en esa interacción de, de, de estar bien presentes con ellos mira este, nosotros hace años yo hace mucho mucho que vengo utilizando muchos de los conceptos de este libro y, y realmente es brillante es más el libro mío el año el año pasado yo creo que una de las de, de las ventajas por las cual fue amazon bestseller fue, fue justamente por eso fue justamente por, por el acercamiento a pensar en que la contraparte es la persona más importante en la negociación. Esto también viene de Stuart Diamond, profesor de Wharton. Es hace años que viene desarrollando este tema, pero eh, en este libro ahí se explica bien cómo, cómo él pone a los rehenes, los hace sentir bien, para qué, para obtener información, para captar lo que ellos quieren. Fíjate en esto. Establecer una relación es como subir una escalera. Cada peldaño lo acerca a generar confianza, a influir en el comportamiento. Estamos tratando de eso. Él, él se mantiene un poco alejado a, a buscar el, el sí, el sí, el sí. Él cree que, ¿no es cierto?, lo que tenemos que buscar es justamente cuando la persona dice eso es correcto. Y para eso habla, ¿no es cierto?, de utilizar pausas efectivas, dejar... A hablar y dejar que el otro ¿no es cierto? llene los silencios. Los silencios son algo muy importante en toda negociación. Y, y muchas veces cometemos el error de hacer una pregunta, hay silencio, y en vez de dejar que, que aparezca no sé, el descubrimiento de lo que, lo que la otra persona está pensando, interrumpimos, interrumpimos y hacemos otra pregunta que es mucho más específica y, y eso nos limita conocer. Tenemos que utilizar eh, motivadores mínimos, donde hacemos que la persona siga hablando, demuestre, ¿no es cierto?, demostrar siempre que estás interesado, que tenés frases cortas como, sí, ajá, mira vos, mm -hmm, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Decimos, sí esos motivadores mínimos ayudan que, a que la persona se dé cuenta que estamos prestando atención. Y qué estamos haciendo? Estamos descubriendo. No te olvides de eso, ¿no es ¿cierto? Es como un profesor de, de la Universidad de Harvard, eh, Max Batherman, él dice: todo negociador te, tiene que ser una persona que explora continuamente, ¿no? Explorar qué pasa. Después habla de los reflejos, repetir lo que acaba de decir la otra persona, ¿no? Reflejo, repito, la última palabra como el espejo, como el mirror repito una palabra ajá, la persona dice sí, nosotros vamos a ir a vamos a ir eh, vendiendo todos estos productos todos los productos sí sí la línea de productos tal. entonces busco busco que la persona vea que al repetir algo simple dos o tres palabras eh, sabe que yo lo estoy escuchando y eso es lo más importante para la otra persona el etiquetado es proporcionar una palabra que describa el sentimiento detrás de la, eh, de la declaración de la persona, cuando me dice algo, lo etiqueto y digo, ah, mira esto, ah, mira, para, para ayudar a la persona que, a que entienda que yo estoy siguiendo. Porque no te olvides, eso influye el comportamiento. El comportamiento mío este, se da mucho mejor cuando me doy cuenta que alguien me sigue. Este, el otro tema es parafrasear, repita su propia palabra, lo que dijo la otra persona entonces empezamos a parafrasear empezamos a, a repetir y eso ayuda a la persona a sentirse más cómoda eh, eh, es como el reflejo eh, y, y todo este tipo de cosas son justamente peldaños que nos hace que la persona hable de eh, resumir resumimos el último los puntos de que la contraparte para identificar emociones identificar a dónde está cómo lo está expresando esto Tú es clave en toda negociación. No te olvides de seguir estos pasos. Son, son simples, pero eh, eh, maravillosos porque hace hablar. Hace que la contraparte hable. Y lo, lo que nosotros queremos es que hable con confianza. Se sienta cómoda hablando y avancemos. Avancemos en este, en este tema. Pues fíjate acá, este, cuando la persona nos dice no o oh, no, eso es lo correcto. Él habla. En, en su libro habla de chris habla que es muy importante no, no estar siempre buscando el sí el sí el sí y dice hay un poder enorme en el no Este el no el no para la gente dice bueno todavía no estoy listo para aceptar esto pero tenemos que trabajar en eso y el no le da el control le da la confianza lo que buscamos es eso es lo correcto eso es lo que quiero y eso a eso se sí llega se llegue, tenemos que avanzar, tenemos que hacer que la persona se sienta cómoda. Eh, pone muchísimo, muchísimo énfasis en el no. Porque se da que muchas veces estamos buscando el, el sí. Vos viste, hay esas técnicas de, de, de vendedores que te hacen decir que sí varias veces, pensando que vas a decir que sí al momento en que ellos te hagan la propuesta. Pero eso es contraproducente porque la persona que dice mucho que sí no tiene control sobre lo que está diciendo, lo que está haciendo. Entonces, vos no necesitas un trato de ese tipo donde la persona después rompe el trato. Tenemos que dejar que la persona se sienta cómoda diciendo no porque está en control. Si querés más videos sobre esto, más explicación, sí te recomiendo que entres a nuestro, a nuestro canal de YouTube y te... Y te hagas. Hay más de 800 videos para aprender todo este tipo. Es únicamente sobre negociación, ¿eh? negociación, persuasión, influencia. Te recomiendo que te suscribas está acá abajo. Vas a ver hay, hay, hay varios videos más sobre este sobre este libro. Pero bueno sigamos esta regla y la, y la utilizan muchísimo. Muchas veces le damos importancia a lo verbal, todo es lo verbal. Pero vos fíjate. Esta regla 7, 38, 55. Lo verbal, las palabras es el 7%. La voz, el tono, la entonación, el 38%. El lenguaje corporal, los gestos, la postura, la mirada, el 55%. Ahora nos damos cuenta que por ahí nos focalizamos mucho en lo que vamos a decir, pero nos damos cuenta que nuestra entonación que nuestro cuerpo, en la forma en que lo decimos, en la forma en que actuamos, eso va a ir trabajando mucho más. Entonces, como negociadores ef ef eficaces, ne necesitamos prestar más atención a esto. Esto nos va a llevar al éxito. Tenemos que descubrir, tenemos que darnos cuenta y, desgraciadamente, eh, eh, mucha gente no se da cuenta todavía que... El tono de voz. Por ahí no es lo que digo, sino cómo lo digo. ¿Cómo lo digo? Tengo que tratar de conectar empáticamente. mi libro, Nunca temas negociar, ahí desarrollo muchísimo la parte de empatía que, que Chris empezó a elaborar. El desarrollo más porque descubrir cómo el otro se siente y cómo yo puedo comprender, me va a ayudar a entender cuáles son los movimientos de él. Y eso es lo que yo quiero descubrir. ¿Cuáles son los movimientos? Porque toda negociación es un camino de dos vías. Entonces, la forma en que yo puedo descubrir cuáles pueden ser esos movimientos, me va a ayudar a mí a avanzar y a obtener un acuerdo donde el otro diga, eso es lo que yo quiero. Eso es lo correcto. O no. Y ahí tenemos que trabajar. Tenemos que buscar eso. Entonces, eh, no nos olvidemos, este 55% es clave gestos, posturas, las miradas tenemos que prestar y, y por lo general todo el mundo se focaliza ahí ¿no? todos los martes, quiero invitarte todos los martes, te invito acá a, en el Instituto de Negociación tenés gratis una hora y media de masterclass que damos nos reunimos gente de todo el mundo a tratar y discutir los libros más importantes, los bestsellers libros como este, Negociación todos los libros present el arte este, este, este de la Universidad de Harvard. O, o, obviamente vimos eh, Never. Pronto, prontito, prontito estamos viendo este libro. Real negocios Son todos libros nuevos. Te invito a que te suscribas porque te va a ayudar. Y, y están muchos de estos, la mayoría de los Masterclass están acá en YouTube. Sigamos con esta regla. Te quiero dar quién le hizo Albert. ¿no es cierto? profesor de California, un psicólogo, y él se hizo muy muy conocido por esta regla y es realmente fantástica fantástica. Presta atención con quién trabajás, con cómo lo haces, y te vas a dar cuenta de que realmente ellos son los que más este, nos hacen decidir. Que ese, esos movimientos, esa postura, ¿no? ese, ese tono de voz, esos son los indicios que me hacen. Ir o no al acuerdo no, no nos olvidemos eh, como think on, eh, em, en este libro eh, de daniel Kahneman, acá en este libro hemos aprendido muchísimo que la gente no decide eh, por la, una, una cuestión racional la gente decide más por la parte emocional y después justifica con la parte irracional y eh, chris boss lo explica lo pone al principio de su libro Va desarrollando lo que eh, Think Fast Slow este, nos ha ayudado muchísimo a dar cuenta. Nunca te olvides que la, la contraparte va a actuar y va a decidir muchísimo por sus emociones. Las emociones son los que más van a influenciar en lo que nos está pasando. Por eso, eh, este, este libro está escrito por un negociador. Y nos enseña realmente esas excelentes tácticas. Te lo recomiendo, sí o sí, tenés que, que, leer, que leerlo. También te recomiendo mi libro, Nunca temas negociar, porque saco y muestro las partes más importantes que este libro tiene. Uno de los principales errores de todo negociador es buscar constantemente el sí. Porque hace años había un montón de estrategias, había muchas tácticas de, de venta, de negociación, de cierre, que si, que si logramos que la persona diga que sí varias veces, al final nos va a decir que sí. Pero mira, aquí está este libro, Chris Boss. Te voy a dar dos consejos extraordinarios que Chris Boss no da en este libro. Es dos consejos que lo da justamente en este video. Yo es que ya tiene más de 2 millones, casi 3 millones de visualizaciones. ¿Por qué? Porque es realmente impecable. Tienes dos consejos para que para que veamos y que charlemos y que tomes en cuenta este libro te va a ayudar muchísimo. Este libro trabaja con la parte de empatía. Pues sabes que el método nuestro es la empática historia persuasiva. Utilizamos siempre muchas de las cosas fueron usadas de este libro y del método de Harvard, no es cierto de la, la forma en que nosotros negociamos. Pero vayamos a ver esos dos puntos que dice que van a traerte muchísimo valor al momento de negociar el primero ¿no es cierto es un punto simple que es justamente la parte del de humor no muchas veces no nos damos cuenta pero trabajar trabajar con humor trabajar en la mente trabajar con humor poner a la, a la contraparte en una parte en, un, en una situación en un estado mental positivo te va a ayudar y Chris hace un montón, véanlo, al video hace un montón de chistes y hace esto, lo otro, para que para que trabajemos de, de tratar de, de que la persona al sentirse, ¿no es cierto?, en una, en una, con humor tranquilo, se siente más inteligente. La persona tiene la posibilidad de lograr mejores acuerdos al sentirse más inteligente, en ese estado positivo. Entonces, por ejemplo, si yo me río y yo me río y te, so y te sonrío químicamente hago un hijack, te estoy como, químicamente te estoy tratando de hacerte reír, ¿no? Y eso, y eso se trasluye, entonces se traspasa y tenemos que trabajar en eso. Una de las grandes estrategias de Chris Voss, es justamente utilizar esa parte, utilizar y hacer que el otro entienda, el otro comprenda. Algo que dice él, dice, vos querés que no quieran algo mejor. ¿No? O sea, vos querés que no quieran algo mejor. O sea, que ellos no quieran algo mejor de lo que le estás dando. ¿No? Y muchas veces, ¿no eh, es cierto, Trabajar en esa parte, trabajar en tu sonrisa, trabajar en el humor, trabajar de forma de ayudar a la contraparte que se dé cuenta de que estás acá para ayudar y que conecte. Pero pasemos a este caso, el caso de que estuvo en el, en Haití en la isla en Haití ¿no es cierto? acá está entonces él estaba acá en DC en Washington DC estaba acá en Washington DC en Estados Unidos y está negociando aquí había un una, eh, un hombre que era de la isla pero el hijo era americano entonces este, lo hacen hacen kidnapping kidnappen al, al hijo lo, lo secuestran perdón lo, lo, lo secuestran al hijo entonces en este secuestro este, lo pone en el teléfono a, a nuestro amigo Chris Voss, el autor de, 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 del libro, lo pone en el teléfono a qué es? no y re, te los recomiendo, es importantísimo, también como a mi libro, Nunca temas negociar, los dos libros trabajan muchísimo en empatía y todo lo nuevo que hay en negociación para a, a, a llegarnos mejor con la contraparte, afinarnos en eso. Entonces, la, la historia comienza en que lo llaman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace él? O sea, está en Washington, D.C., la persona está en, en Haití, o sea, y, y lo llama y le dice, bueno, este y la persona lo primero que le dice, dice, ¿vos me vas a ayudar? Pero ni siquiera estás acá en, en, en Haití. O sea, como, como, como el tema, no? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? O sea, la persona... ¿Y qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo primero es tratar de decir, sí, yo tengo tanto. Primero tratamos de mostrar el currículum vitae. Tratamos de, 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 tratamos de mostrar quiénes somos. Pero él te, va, él te muestra acá que no hay que hacer eso. ¿Cierto? Que lo, que, lo último que tenemos que hacer es eso, de ponernos a, a defender. Lo que tenemos que hacer, escucha bien esto. Lo que tenemos que hacer es tratar de que él vea que vos ves lo que él ve. Escucha. <laughs> que él vea. Que vos ves lo que él ve. Y, y te lo voy a ir explicando porque eso es lo que él lo explica. ¿Puedes ver, el libro? Puedes ver el video. Es fantástico, fantástico. Yo creo que uno de los mejores videos que hay acá en YouTube sobre negociación. Entonces, ¿cómo hace él eso? ¿Cómo hace? ¿Le, le da todo eso? No, no, para nada. Lo que, lo, que él ha, lo que él hace, te voy a mostrar una foto, cierto? De él. Lo que le hace le dice, mira, cuando se están en el teléfono y la persona me dice, pero y, ¿y cómo me puedes ayudar vos a mí si estás tan lejos, no? Entonces, él agarra, mira, entonces los secuestradores haitianos no están matando a las víctimas de secuestro en estos días. Me di cuenta de que es realmente estúpido, porque se matan entre sí en un abrir y cerrar de ojo, pero por... La razón que sea, no están matando víctimas ahora. Eso le dice el tipo. Y sigue, ¿no? Y sigue, escucha esto. Y Dice, hoy jueves, ¿no es cierto? Y los secuestradores haitianos les encanta la fiesta del sábado por la noche. Por eso le dice. O sea, como que hace la introducción, mira, dice, no están matando. Eso es lo único que dice. En vez de ponerse a hablar del currículum, de qué es del FBI, de esto o lo otro, él dice, ¿no cierto? Este, mira, les gusta la fiesta. Y hoy es jueves, así que el sábado a la noche este, deben estar desesperados para salir. Si decís las cosas que yo quiero que digas y haces las cosas que te pediré que hagas, sacaremos a tu hijo el viernes por la noche temprano. O, el, o, o no, por la noche o temprano el sábado. Fíjense cómo en vez de dar tantas indicaciones, lo que hace es espectacularmente dice, mira dice, le da algo, ¿qué es lo que es eso? ¿Le da valor? ¿Le da una estrategia? Da... No, para nada. Lo que le dice es, de, de cierta forma, él está diciendo, yo veo lo que vos estás viendo. Le está, se lo está, le está, mostrando, le está mostrando, yo soy de los, de los haitianos, ¿no es cierto? No matan a, a, a la gente, es lo primero, imagínate, captó la atención del padre, ¿no es cierto? Y que... Hoy es jueves, seguro que este, van a querer salir de fiesta el sábado, así que hagamos lo que tenemos que hacer. Te Decir lo que yo te digo, hacer lo que yo te digo, y lo vamos a sacar a tu hijo el viernes a la noche o temprano el sábado. Imagínense el cambio, el cambio de mentalidad, en vez de ponerse a hablar de todos los años del FBI, de todo eso, imagínense el cambio que hizo, ¿no es cierto?, en esta persona, para que esta persona, ¿qué es lo que le dijo? que inmediatamente, inmediatamente, agarra y le dijo, y le dijo, dime qué quieres que haga. <laughs> y se ríe, ¿no? Porque inmediatamente dice, bueno, dime qué quieres que haga. Porque lo que me acabas de decir me hace ver que vos ves lo que yo veo, ¿no es cierto? Y entiende el dolor, que uno de los, uno de los puntos críticos en toda negociación. Por eso, cuando ustedes me escuchan en mi libro que yo hablo, no solo necesitamos entender la contraparte, entender la necesidad y el problema de la contraparte, pero necesitamos entender el dolor. Cuando uno ve, cuando, unos, cuando el otro sabe que empáticamente yo entiendo el dolor tuyo, enseguida, no hace falta que negociemos, enseguida te vas a poner y vamos a trabajar juntos a solucionar el problema. Eso es lo que vos explica muy bien ¿no es cierto? hay muchos autores muchos expertos en negociación que explicamos lo mismo estamos hablando de lo mismo porque está tenemos que irnos de la confrontación tenemos que empezar a trabajar en esto ¿no es cierto en, en que ambos busquemos ¿no es cierto y que ambos trabajemos juntos para lograr y bueno qué es lo que pasa este lo obtiene lo puede sacar a, al, al hijo, ¿no es cierto? Que es un punto interesantísimo: cómo, cómo trabajar, en cómo presentar, y tenemos que hacer que el otro vea, ¿no? Entonces, la primera idea que quería tirarles es la parte positiva. Esta es una mini idea que quería comentarles: es cómo nosotros tenemos que trabajar, de hacer que el otro empáticamente vea que nosotros estamos, en, en, estamos entendiendo o no. Y vamos la tercera o la segunda gran idea, como quieran. Eh, eh, lo importante es que vean estos conceptos, que son conceptos muy nuevos, son conceptos que Harvard no lo está desarrollando, que Warton no está desarrollando, O, o los desarrollan más, ¿no es cierto?, más en la teoría y no están en la práctica como esto. Pero la, la, la tercera idea que es fantástica, ¿no es que no está en el libro, por eso escuchen bien esto, es justamente... ¿no es cierto? Ese, esa impresión que tenemos que vender siempre y tenemos que decir que digas que sí, que sí, que sí, que sí. ¿No? Estamos esa, esa, esa histeria, ese problema de que si dice que sí cinco veces, siete veces, entonces va a decir que sí cuando le pida. Y no es, no es así. Y una de las cosas que debía, este, para, para mostrarte eso, ¿no es cierto?, es que él estaba en una presentación eh, donde Jack Welch, Jack Welch es eh, uno de los CEOs más famosos de acá en los Estados Unidos, y en esa presentación él, él se acerca a Jack Welch. ¿Y qué es lo que todos hacemos? Tratamos de decirle algo para que Jack Welch diga que sí. ¿No es cierto? Tratamos de, buscamos que la contraparte, que la otra persona, si yo te pido un favor, que me digas que sí. Y ese sí, cuando la persona lo dice, se siente atrapada. Todos nos sentimos, ¿qué haces con tus hijos cuando tus hijos te piden algo? ¿viste? Lo primero te tiras a decir que no, pero ese no es para mantener el control, ¿no? Y, y lo explico muy bien en mi libro, es el no para mantener el control, que obviamente está en el libro de vos, ¿no? De Chris Voss. Eh, mantener ese control. Y lo que hizo, lo que hizo él, ¿no es cierto? ¿Cómo pedirle? justamente Jack Welch a este CEO, cómo pedirle que él vaya al curso no eh, este te molestaría pedirte que venga eh, no puedes venir al curso mío puedes venir a dar una una charla al curso él dice fíjese lo que dice es una idea ridícula que vengas a hablar en el curso de negociación que doy en tal universidad o sea Jack Welch ¿Qué es lo que iba a decir? Que no, viste, o sea, no, ¿por qué? Porque todos decimos que no. Pues fíjate cómo el truco psicológico que está haciendo ahí. No sé si vos ves el truco donde normalmente decimos no, no es una, eh, no es una idea loca, ridícula. Eh, este, entonces mmm, diciendo que no me siento cómodo. Ese bueno, entonces que el tipo dice. Mira hacia arriba, mira a la izquierda. Yo estaba como congelado. Y él lo cuenta, lo cuenta. Chris Boss lo cuenta de que ya se quedó así como que... Y agarró Jay Walsh y dice, bueno, well, mira, dice, te doy acá la cuenta esta de, de Twitter, de, de esta persona, de mi asistente. Yo creo que eh, para, para el fall vamos a estar por acá. Y, y bueno, para el, el, el otoño vamos a estar por acá. Y si, bueno... Este, si estoy por acá, voy y te y, y, y charlo en tu curso. O sea, ¿qué le estás dando a Jack Welch, uno de los mejores CEO del mundo, no de, de la General Electric, eso, crecer la General Electric espectacular? ¿Qué le está dando? Le está dando el poder de decir que no. Y ese no está en contacto con lo que estamos trabajando. Entonces ves la fuerza que tiene de que ese no. Ayude a Jack Welch a decir, no, no, no es ridícula la idea. Este, déjamelo pensar, sí, bueno. Sí, y, pero él se quedó. Porque muchas veces, si yo trato de decirle que sí, ¿no? che, decime que sí, che, ¿puedes venir a hablar? Este. Y te digo que sí, está no, pero digo, no, no puedo. No, mirá, estoy muy ocupado, qué sé yo. A lo mejor vengo en el, en el otoño, pero no, estamos muy ocupados. O sea, vos fíjate cómo... Está lo contrario del hábito que tenemos siempre. Entonces, por eso te recomiendo que si puedes ver el video, ¿no? o mira este video de nuevo, y hay más videos sobre el no acá en el canal nuestro. Porque hay que ver sobre el no. Tenemos que comprender que erróneamente, de 1970, a 1960, buscamos el sí, sí, sí. Son técnicas de negociación, son técnicas viejas. Hoy en día tenemos que tener una conversación mucho más honesta y tenemos que dejar al otro, dejarlo al otro, que te diga que no. Pero que ese no te ayude a vos. Veamos otro caso, veamos otro caso que lo explica. Qué fantástico. Este caso es de Ronald Reagan. Ustedes saben quién es Ronald Reagan. Este, déjenme que se los ponga acá porque vale la pena este, entender. Miren, fíjate lo que hace. Ronald Reagan estaba ya... ¿cierto? Al, el, al punto final de la campaña. no Y fue la primera vez que, que, que sale electo. Y dice, el próximo martes irás a votar. no Entonces le, se los tira Vos pues fíjate, está haciendo... Está tratando de que vos veas lo que él ve. ¿No es cierto? Y, y él ve lo que vos ves. Vos pues fíjate cómo está haciendo. El próximo martes irás a votar. Entonces, es verdad. Sí, el próximo martes voy a votar. El próximo martes... Tienes una decisión que tomar. Uh, sí, es verdad. Tengo una decisión que tomar. No o sé, sea, tengo que votar. ¿no? O sea, vos fíjate cómo él, él trabaja en eso. Dice, ¿estás mejor que hace cuatro años? ¿Tienes más poder adquisitivo del que tenías hace cuatro años? Te hace esa pregunta, ¿no? ¿Estados Unidos está en mejor forma, no es cierto, que hace cuatro años? Vos fíjate, es lo que ves es lo que necesitas mirar vos fíjate es lo que vos necesitas mirar porque porque él está compitiendo ¿no es cierto con Jimmy Carter entonces él quiere que la gente no lo vote a Jimmy Carter lo vote a él porque él está diciendo Jimmy Carter no hizo un buen trabajo no entonces votame a mí y vos fíjate cómo le dice este estás buscando las dos respuestas es no estás mejor que ella? no tenemos más poder adquisitivo no Estados Unidos está mejor en forma... No, entonces, o sea, busca esos no, ¿para qué? Para poder decirle, tenés esa decisión que tomar, ¿no? Y entonces, ¿no? vos te das cuenta cómo tenemos que buscar ese no y dejar que haya preguntas en las cuales la contraparte nos diga que no y nos va a ayudar. Muchos tienen miedo que el otro diga que no, que le diga que no. Entonces, por eso mismo voy a... Romper la barrera. No, hay que, hay que, hay que estar más, eh, más cómodo con eso. Eso es lo que te va a ayudar a lograr mejores acuerdos. Te voy a dar otro ejemplo que, 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 que te va a gustar. Pero en realidad, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar, si no es el sí. ¿Qué es lo que estás buscando? Nos explica. Y eso lo explica en el libro, lo explica, lo explica muy bien siempre. Ustedes me han escuchado. Hay acá otros videos sobre Chris Voss. hay un masterclass sobre Chris Voss acá en el canal nuestro donde puedes ver todo el libro, todos los detalles del libro. Lo que estás buscando, ¿no es cierto?, es que la otra persona diga, ¿no es cierto?, eso es correcto. ¿No es cierto? That's right. Eso es lo que busca. Este, este experto del FBI te está diciendo que eso es lo correcto. En vez de que diga, sí, ¿no? Tenemos que buscar que la persona se sienta tan cómoda y dice, no, 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 bueno, sí, eso es lo correcto. Busca ese, ese es el verdadero sí. Porque dice, mirá, el sí. Muchos dicen que sí para decir, sí, 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 sí. Perdete, Pablo, anda, desaparece. Viste, te quiero sacar de acá. Ah, oh, sí, sí, bueno, después lo veo. Chao, ¿no es cierto?, Sí para oh sí bueno lo vemos no porque porque es un sí para deshacerse pero cuando digo que no estoy en control y yo sé que tengo que explicar por qué no y ahí es donde él te lleva pero cuando la otra parte dice eso es lo correcto that's right eso es lo que yo quiero es cuando la parte engancha y es cuando lo ganas entonces por eso fíjate en la próxima negociación en vez de estar persiguiendo ese sí deja que tu contraparte diga que no no déjalo que diga que no pero estratégicamente pone de forma de que ellos al decirte que no te están dando un sí como como lo hizo Ronald Reagan como lo hizo él con Jack Welch ¿no es cierto? al decir que no al sentirse cómodo diciendo que no te dan la oportunidad de decir cómo ser él dice ¿no es cierto? En la empresa de él, nadie dice, ¿tienes un momento para hablar con nosotros? Nunca dicen así. La empresa de él dice, nunca dicen. Y no, es más, te este, vas a ver otro video. Yo, un, muchos de esos comentarios los pongo en mi libro, lo explico en mi libro. Porque tienes unos minutos para hablar. Este, como que eso lo que hace es que vos te pones defensivo inmediatamente. Porque decís sí, que sí. Sí, sí, tengo, sí, estoy, estoy haciendo nada. Este, vos sabéis cuánto y cuántos unos minutos y qué va a hacer y qué me va a decir y qué esto. Pero es distinto que digas, esto no es buen este no es un buen momento para hablar. O decir, no, 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 dale, ¿qué es lo que quieres. ¿Vos, vos, viste el, 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 eh, eh, es, es, una magia química que va y que no nos damos cuenta, pero cuando alguien te dice, este, tener unos minutos para hablar. Uh, no 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 para qué tengo que hacer esto yo veo todas las cosas que tengo que hacer pero yo te digo no es un buen, no es un buen momento para hablar eh, no bueno rápido bueno listo está ta, ta, ta. entonces fíjate el cambio la posibilidad mía de decir que no me ayuda muchísimo y es la parte empática que hace que está atacando a la, a la, a la, a la otra persona y le está ayudando a la persona a que esa persona se sienta en control Muchas de estas tácticas y técnicas y estrategias tenés que hacerlas siempre preparándote bien. Por eso te muestro acá, esta hoja la puedes bajar acá. La hoja de preparación es clave en toda negociación. Y con esto podés prepararte. Chris lo dice muchas veces. Dice, mira, dice, es bueno, pre es bueno prepararse, ¿viste? pero va a haber un montón de otras cosas en la negociación. Nunca podés estar totalmente preparado. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando uno entiende por lo menos las preguntas, por lo menos uno estudie cómo lo vamos a hacer. Vas a obtener mejores resultados. Y, y fundamentalmente, si, si tenés la posibilidad de, de, de negociar, negociar, negociar. Y, y que cualquier error este, lo pague otro. Bárbaro. Anda y hacerlo. Pero cuando los errores lo pagas vos, lo paga tu empresa, o lo paga tu familia. Y bueno. Este, no es tan divertido cometer errores por eso te recomiendo prepárate prepárate busca mi libro nunca temas negociar ese te va a ayudar cierto estos dos libros te rompe la barrera del no y nunca temas negociar te recomiendo estos dos libros este te van a ayudar mucho a no solo comprender lo que lo, lo, lo que cómo lo haces pero vos fíjate que en mi libro yo te pongo esto yo te armo estos siete pasos que estos siete pasos están de la mano con lo que habla este, este negociador del FBI. Que primero es comprender el problema, primero es identificar. Yo, él siempre dice, lo primero que haces en una negociación es ir a entender al otro. Por eso te lo muestro acá, es ir a comprender al otro, a necesidad sí, el problema. Después vamos a planear, vamos a estar trabajando en las opciones que habla Harvard. Eh, la Universidad de Harvard habla de opciones, identificar opciones, identificar todas las propuestas y pedir. porque Cuando pedimos es cuando vamos a obtener ese no. Ahí estamos rompiendo la barrera del no. Porque cuando vos pedís es cuando te vas a comer ese no. Y es cuando empezamos a trabajar. Y tenemos que pedir de forma estratégica para que el otro se sienta cómodo. No se sienta cómodo, como lo dijo él, como le dijo. Es ridículo pedirte que vengas a hablar. ¿No? Es ridículo que venga a hablar. Vos querés que yo fracase, ¿no? Vos querés que yo fracase. No, no, no. Yo no quiero que vos fracases. Este, te voy a ayudar de esta forma. Vos viste el secreto que tiene. Porque... Y el cerrar. Siempre estar cerrando. Resultados, no arreglo, escribir la victoria. Escribiste la victoria. Eso es de William Uruguay, que también es uno de los mejores negociadores del mundo como Chris. entonces Yo creo que ellos dos son e, indudablemente en la parte acá anglosajona los mejores este, negociadores. Y escribir su victoria, lo conozco mucho a, a William Uri, este, es porque nuestros clientes, más de 20.000 clientes que han pasado por acá, por el Instituto de Negociación, lo hemos usado. Y es, es, es fantástico, es fantástico descubrir esas pequeñas tácticas y estrategias que ayudan a que el otro se sienta mejor. Confíe en vos y logres mejores acuerdos.